La idea es que aprender a leer las notas, ¿no? Esta melodía yo la aprendí técnicamente como es, ¿no? Pero realmente yo aprendo desde el momento, desde el principio, para leer las notas y leer bien. Entonces yo sí toco con dos manos. Lo único que es de Beethoven para Elisa todavía queda por aprender. Este es mi primer cuadro que le he hecho de óleo en octubre. Es primavera, como yo veo la vista de mi ventana, con limones, granate y los árboles y un río. Este es otro trabajo que estoy haciendo actualmente. Es la primera capa. Willem Gedda, un pintor holandés del siglo XVI, y la verdad que aunque parece, ¿no?, 16 tan lejano, me hizo sentir muy cerca. Me ha gustado mucho su técnica, me ha gustado mucho sus cuadros, y eso es lo que estoy actualmente. Dos cosas. Primera, es que no hace falta que tenéis que aprender de verdad como un pintor, ¿no? Importante que lo disfrutáis, y los colores de verdad que curan, ayudan. Ayuda en concentración, es un relax importantísimo, que no piensas en nada, pintas y te pasan horas volando. Y segunda, importante encontrar también lo que os gusta, ¿no? El tipo de pintura, tipo de óleo, que sea acrílico, acuarela, lo que sea, lo que ustedes gusta. Entonces, y también es importante encontrar qué mensaje queréis dar con un cuadro, con una temática, qué queréis transmitir a la gente, ¿no? Porque la pintura y arte está muy, muy, muy cerca con poesía, está muy, muy, muy cerca con música, todo está relacionado, todo es nuestro mundo.